Nos hemos juntado este fin de semana en este convivio de 2007 para preguntarnos esto, para dejar que Jesús nos pregunte, ¿quién soy yo para ti? Algo debe haber, pero Dios no, no, en realidad no tengo explicación. Como una ideología. Ay, es que algo súper complicado. Nadie lo ha visto y nadie puede decir quién es concretamente, quién es. La pregunta acerca de Dios es la pregunta clave acerca de la existencia. De tu respuesta a esta pregunta, a la pregunta de Jesús, ¿quién dices que soy? Se juega tu vida. Es que todavía no puedo responder esa pregunta. Por eso vine para acá, para poder responderla. Queremos una respuesta verdadera de quién es Dios, de quién es Dios para mí, de quién es Él de verdad. Jesús, oh dulce Cordero, vengo ante ti con fervor, de rodillas me presento para pedirte perdón y adherirme a tu corazón. Cordero Pascual, que das tu vida en humilde pan, piedad y acoge mi dolor y alegría. El Señor Jesús, tu sangre, fuerza en el caminar. Dios, yo creo, pero acrecienta mi fe. Sin mirar, caminar sin llegar a la verdadera libertad. Yo quisiera que el cielo me regale su mano y me lleve a lo alto, a la misma verdad. ¿Dónde encontrar el camino? ¿Dónde la vida? ¿Dónde me hallaré a mí mismo? Vivir tu vida, vivir tu amor y
reflejos de la eternidad. Sueño con la grandeza de profundas certezas cobijadas en lo hondo de mí. ¿Quién es Dios para ti? Para mí Dios es amor, rige mi vida y lo que quiero alcanzar. Y que buscan tu morada, ver tu mirada. Demasiado. Porque forma parte muy importante de mi vida. O sea, para mí, para ser una mejor persona. Yo solo quiero escuchar tu voz, vivir tu vida, vivir tu amor y caminar. Es todo. Para mí es todo, todo, todo. Toda mi vida es el amor máximo que hay. Que solo en ti se podrá encontrar, Señor, si solo tú nos darás la libertad, la eternidad, ¿a dónde Porque es todo, o sea, todo se ordena, toda mi vida se tiene que ordenar hacia Dios. La alegría del cielo, la alegría sin miedo, la alegría que enciende la tierra de ardor. Muéstranos, Señor, tu casa, Señor, tu casa.